La noche de este lunes, mientras Barranca Bermeja aún no salía del asombro por la pérdida de un menor de edad en la Comuna 5, otro acto sicarial sacudió al puerto petrolero. Hacia las 10 y 20 de la noche cegaron la vida de Cristian David Banderas Ramos, de 24 años, asesinado este 29 de abril a pocos metros de la polideportiva del barrio La Paz en Barranca Bermeja. Según testigos, Cristian caminaba junto a su pareja cuando fue interceptado por un grupo de sicarios que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, arrebatándole la vida en el acto. Con este asesinato, la cifra de homicidios en lo que va de 2024 asciende a 46 en Barranca Bermeja, una estadística alarmante que evidencia la urgente necesidad de acciones contundentes por parte de las autoridades. La Fiscalía ha iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas. El cuerpo de este hombre quedó tendido sobre una calle de este sector, hasta donde llegaron las unidades de la Policía Nacional, acordonaron el lugar, mientras que miembros del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver.